era, se puede decir que uno vivía trabajando, pero a la vez como hostigado, ¿no? Como hostigado, teníamos que, por lo menos en el caso de nosotros, nos ponían primero a hacer vigilancia revolucionaria, que le llamaban. Luego, para no hacer tanto, él se la ingeniaba, ofrecíamos películas gratis a la policía, a la guardia, para que nos dejaran como trabajar, ¿no? Tranquilo. Vivíamos zozobra constante, porque ya después que se llevaban a los jóvenes, el servicio militar que se puso, está bien que uno lo miraba como, si es una edad, ¿no? Pero comenzamos a notar que ya no eran los jóvenes de 18, eran de 14, 15, y se llevaron a muchos que regresaban muertos, ya no vivíamos tranquilos. Pero tuve, como dice Dios, primeramente, y la suerte de que la única amiga que tuve en el pueblo, ella pertenecía al CDS y ella iba a las reuniones. Y es donde ella un buen día me llegó a decir: mira, tu hijo el 31 de mayo cumple años, se lo van a llevar al servicio. Y te lo van a traer en una caja, porque él dice que te lo van a poner al frente para que te lo mate. Porque ustedes no hacen vigilancia, ustedes son como contrarrevolucionarios. Me acuerdo que estaba en una hamaca. En ese momento, mi vida se me acabó. La felicidad. Me quedé solo, la quedé viendo y le dije: ¿estás bromeando? ¿O me lo dices en serio? Me decía: no, te lo digo en serio. Eso fue anoche. Se me vino el mundo encima. En ese momento yo no pensé cómo vivíamos, si estábamos bien o estábamos mal. Pensé salir nada más de mi pueblo. Me acuerdo que esperé ese día, fue tan lejos que lo sentí yo, esperando al padre de mis hijos, que cuando él llegó, no sé cómo tendría la cara, que él automáticamente me lo notó y me dijo: ¿qué te pasa? Yo me puse a llorar y le dije: y esto está pasando. No sé qué vamos a hacer, pero yo me voy con mi hijo. Me voy con ellos y yo, mira qué vamos a hacer. Entonces me dijo: no, es una familia, somos una familia. Y tú no te vas a ir sola. Déjame yo. Y ya me dice: cálmate y platícame cómo fue. Y ya le dije todo, me había dicho mi amiga. Entonces, no, me dice: nos vamos. ¿A dónde? No sé. Déjame, nosotros tenemos un dicho que decimos: déjame mover teclas. Y vamos a ver qué hacemos. Y luego: que okay, está bien. Yo desde mañana mismo yo busco pasaporte para mis hijos. Y así fue. Él se fue a León, porque tenía familias en Guatemala. Y ahí comenzó a llamar a una prima. No le explicó bien, pero le dijo: oye, mira, yo necesito salir de aquí, necesito salir de mi pueblo. Pueblo muy caliente, eso sí, pero siempre yo crecí, no había maldad. Un pueblo, en el tiempo que yo salí, tenía una entrada, una salida. A ver, te voy a decir: una, dos, tres, cuatro, cuatro calles, cinco calles, que yo me acuerdo. Okay, todos jugamos, nos encantaba jugar afuera en el patio. Si no era en el patio, era en la calle. Lo que jugamos era béisbol. Siempre
Crecí en el ambiente de música, cine. Mi papá siempre estuvo con la cosa del cine, la música. Los amigos crecíamos, jugamos, había un parque de pelota. Era un pueblo de montañas alrededor, lomas. Bueno, en mi país le decimos cerro, montaña. Y la gente era súper tranquila, todos nos conocíamos. Era un pueblo bien pequeño. Si no estábamos en la calle jugando, estábamos en el parque. Si no estábamos en el parque, estábamos... Donde no nos manteníamos era en la casa. La casa de nosotros nunca era en la calle, con todos los muchachos, toda la amistad. Y como mi mamá se conocía a todo el mundo, siempre estábamos afuera. Siempre estábamos de casa en casa. Y si no era ayudando a la vecina de mi mamá, que en aquel tiempo se pelaba... matábamos puerco, le dicen aquí, nosotros le decimos chancho. Matamos chancho, pelarlo, hacer chicharrón y eso, y hacíamos de todo, ayudar a hacer todo eso con los hijos de ella. Si no estábamos en la casa de ella, estábamos en la casa de mi mamá. Si no era en la casa de mi mamá, estábamos en la calle. Ese fue el crecimiento. Si no, íbamos para la finca donde mi abuelo, y ahí es donde estábamos todos jugando siempre. So, un pueblo bien pequeño en aquel tiempo. Amén. Tonalá, un pueblo pequeño, pero muy, muy acogedor. Los recuerdos que tengo de ahí, de toda mi niñez, de verdad que te puedo decir que es una... que yo deseara que mis hijos hubiesen tenido esa niñez que yo tuve, porque yo sí la disfruté. Mi mamá, mi papá, desde que yo recuerdo, siempre tuvimos negocio, negocio de cine, así por eso me encantan las películas. Pero también tuvimos una niñez donde podíamos disfrutarla. Mi papá, cuando teníamos vacaciones en la escuela, íbamos a lo que es viajar a Nicaragua, y disfruté los viajes. Teníamos propiedad o cines, negocio en la ciudad de León, y ahí nos quedábamos, disfrutábamos, íbamos al cine, que no era el de nosotros, íbamos a otro cine. El pueblo, toda mi familia, de parte de mi papá, de parte de mi mamá, una familia, mi mamá tiene una familia demasiado acogedora. Te voy a decir que de las dos familias que me crié más con la familia de mi mamá. Y lo que recuerdo es que mi abuelo era mandador en una finca, y cada Semana Santa él invitaba a toda la familia, a todos sus hijos, con todos los nietos y todo, íbamos a la finca y pasamos un día espectacular. De verdad que hacíamos de todo lo que podíamos hacer. Y me recuerdo que nosotros nos gustaba mucho ver el béisbol. Mi papá nos armó un equipo de béisbol, mi hermano y a mí. Mi hermano es 2 años mayor que yo. Y los dos tuvimos la oportunidad de jugar béisbol al gusto de nosotros. Así que te voy a decir que mi niñez fue divertida. Fue una niñez que hubiese deseado, como dije anteriormente, que mis hijos lo hubiesen tenido. Bueno, comenzamos a planearlo. Dijimos que no íbamos a decirle a nadie porque era un problema. Nadie tenía que saber lo que íbamos a hacer. Los niños tenían que estar ajenos a contarle. Entonces, lo único que manipulé fue en que yo le dije, como a los niños les gusta salir a pasear, entonces yo siempre le decía, oye, ¿quieren ir a comer helado? ¿Quieren que vayamos a León? Primero me llevé a la niña en ese entonces y le dije, bueno, di que te duele la barriga, yo te voy a ir a traer a la escuela y vamos a ir a la ciudad. Pero era para hacerle el pasaporte. En eso, mi esposo habló con uno de allí, de lo que hacían el pasaporte de migración, y le dijo que él lo iba a pagar, pero quería un pasaporte rápido, no como normal, que se pasa como un mes, que si se lo podía hacer en por lo menos 2-3 días. Y él lo iba a pagar y todo, entonces le dijo que sí. Y le preguntó cuántos son. Somos 5. Le dice, somos 5. Entonces así fue, y ya me dijo él, mira, yo ya hablé, pregunta, me dio ese entonces el nombre, pregunta por Julano, y él sabe lo que va a hacer. Así fue, me llevé primero a la
la hija mujer. Después al otro día le dije a los niños lo mismo, quieren ir, que vayamos a la ciudad de León. Y sí, que como siempre los niños, ah, bueno, entonces di que te duele la cabeza, di que te duele la barriga, alguna cosa la maestra, que ella me va a mandar a llamar para que vayamos. Y así fue. Lo saqué sin que ellos tuvieran la sospecha. Ya llegando allá pues a León, ya le dije, mire, estamos haciendo un pasaporte, vamos a salir a pasear más largo y todo, y ya ellos contentos, y los llevé a comer helado para que no sospecharan, y pues pasamos ese día bien bonito, ¿ves? Entonces, pero ya una vez que teníamos los pasaportes, sería el preparativo, te digo que sería una semana, podría haber sido 2 semanas. Lo que nosotros no teníamos como un punto, lo que queríamos era salir. Y entonces ya él, cuando estaba todo listo, él le vuelve a llamar a la prima de Guatemala y le dice, prima, estoy listo, hazme lo que te dije. Ellos habían hablado de que le iba a mandar un telegrama diciendo que había muerto un tío de él, que era el hermano de su papá. Pero el señor ya había muerto, ya tenía más de año de haber muerto. Entonces ella le manda el telegrama y así fue. Ya, entonces ya, desde ahí, como hacer un pequeño teatro, ¿no? De que decir, ay, se murió mi tío, para que los niños vieran y familiarizaran en que nosotros teníamos un problema allá afuera. Y entonces ya yo le pregunto a él, ¿y qué pasó? Porque él llega y me dice, ay, mira, me mandaron un telegrama. Me acuerdo que fue como a las 4 de la tarde. Y así fue, para que los niños miraran. ¿Y qué? Ya ellos preguntan, es que siempre los niños preguntan. ¿Y qué fue? No, que murió un tío, mi amor, le murió un tío, le en Guatemala. Vamos a tener que ir a la vela. Ah, ok, mami, ¿cuándo nos vamos? Nos vamos entre 2 días. Ya, papi ya le compró todo, compró pasaje, ya compró todo, y nos vamos. Y así fue. Pero del pueblo nosotros salimos un 11 de abril y el vuelo era el 12 de abril. Entonces nos fuimos para la capital, donde un primo de él. En mi familia yo no me despedí de nadie, solo de mi mamá y mi papá. Y eso fue duro. Porque a mi mamá no le dije a nadie, yo no le dije qué estaba pasando. Mi mamá me pregunta y me dice, ¿por qué se van? ¿Y por qué tan rápido? Y tú no me habías dicho nada. Y le digo, no, mamá, nosotros vamos a una vela, si nosotros vamos a regresar. Y me dice, no sé, pero yo siento que ya no te voy a ver. No, mami, le digo, pasando los 9 días nosotros regresamos. Pero no sé, mi mamá me leyó, digo, tal vez en mis ojos, no sé. Pero ella me dio un abrazo tan grande. Y me dijo, solo te voy a decir algo. Si es lo que yo pienso, porque si algo, lo que me dice me lo hubieras comentado. Y no me comentaste nada. Presiento de que algo está pasando, pero no me lo dices y no me vas a volver a ver. Es lo único que presiento, que no me vas a ver ya. Yo la abracé tanto y no le dije nada, y solo le dije, mamá, yo regreso. Pero ella me dijo, yo sé que no te conozco tanto. Y así fue. Ya ese 11 salimos y de Managua el 12. Y me acuerdo que la muchacha donde llegamos era psicóloga, y a ella yo le dije la verdad. Y luego lo que más me duele, que mi mamá no sabe nada, y presiento de que quizás soy la culpable si se muere, porque a lo que me han dicho, mi mamá se dejó morir. Mi hermano dice que ya ella no tuvo felicidad, que la comenzaron a ver triste. Porque de 5, yo soy la última. Y fue la única que se crió con ella.
porque mis otros hermanos, los mayores, se criaron con mi abuelo, porque estudiaban en la ciudad. Y yo me quedé con ellos. Yo nunca me moví de ellos. Incluso tantas cosas que me pasaban. Sé que mi papá fue alcohólico. Y me acuerdo que me dijo una vez, si tú me das la felicidad que te casas y yo te llevo, dejo de tomar. Y yo le dije, papá, te lo voy a dar, yo me voy a casar de velo y corona. Y tú dejarías de tomar, sí. Todos esos recuerdos a mí me martirizaron. De ver que mi papá que había hecho todo ese sacrificio. Mi madre, que fue una madre excelente. No fue mi madre, fue mi amiga. Y la recuerdo. Hasta el día de recordarla es como, ¿será que se dejó morir de verdad? ¿Será que he sido quizás culpable? Pero a la vez me doy la respuesta que yo digo que mi madre me enseñó a ser una leona con mis hijos, a luchar por ellos. Y yo siempre, a veces hablo con ella y le digo que ella me enseñó esto. Y yo saqué a mi hijo en ese momento por un problema. Y tal vez si ella no me ha enseñado a ser así, pues tal vez yo me hubiera quedado. No sé qué hubiera hecho. Entonces, como eso, como que yo misma me doy la respuesta. Y siempre digo que quizás en el cielo, mi papá, no sé, se dieron cuenta por qué salí. Y ya cuando salimos a Guatemala y que llegamos, yo no supe de ellos. Yo perdí comunicación. Hasta el siguiente año, en enero, que ya estando aquí pude comunicarme con ella. Ahí me di cuenta que la casa la catearon. Nos llegaban a buscar, nos pusieron como desertor, se llevaron todo lo de mi casa, nos dejaron sin nada. A mi papá lo hostigaban preguntándole dónde estábamos. Porque ni eso, yo no les dije ni para dónde veníamos. Simplemente problemas familiares. Y es duro. Es duro porque uno como emigrante pierde familia, pierde todo. Pero en ese caso, yo fui por una causa, por mi hijo. Y digo, 100 veces lo volvería a hacer, 1000 veces lo vuelvo a hacer. No cambiaría nada. Por mis hijos, todo. Mi abuela, por parte de mi mamá, nada, lo que se portaba una abuela, dándome de todo, ¿sabe? Esa es la parte difícil que he tenido en la vida mía, porque como no se iba mucho donde mi abuela, cuando yo iba donde ella, nada, me refresco, papi, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres esto? ¿Quieres aquí? ¿Quieres refresco? ¿Quieres esto? Y siempre mi mamá nos decía, cuando vayamos a donde la finca donde abuela, no quiero que estén pidiendo nada, porque estaba comiendo. Entonces, como decimos nosotros, ¿no? Con política, le entramos a abuela. Abuela hizo, como te digo, posicle, ¿no? Sí, decía. Y dice, abuela, ¿lo hiciste de leche con coco? Sí, papi, lo que te gustan a ti. Decía mi abuela. Ah, y te quedaron rico, abuela. Dice, riquísimo, papi. Si quieres, mira, ve a la nevera, coge uno.
yo no volteé a ver a mi mamá ni nada. Yo, la mente mía era ir a buscar y sentarme a comer. Nada, y tan rico, papi, coge otro. Y cuando miramos, eso era el negocio de mi abuela y nosotros nos le bajamos el negocio entre Eliseo y yo. O sea, fue... Pero, y nada, los cuentos que nos echaba ella. Mi abuela no comía mucho, era bien flaquita. Siempre estaba con una tacita de café, pedacito de tortilla, pedacito de queso. Pero a nosotros nos daba de lo que hubiera. Mis primos crecieron con ellos. Ellos siempre estaban en la finca, nosotros íbamos cuando mi mamá nos llevaba. So, ese momento era como que entre mi abuelo y yo. Hablar, mi abuelo se sentaba, era como una, allá decimos galerón, ¿no? Vamos a decir como aquí la terraza afuera, la parte de allá afuera, tenía mi abuelo hamacas por todos lados. Me decía, mi abuelo nunca me dijo mi nombre. Mi abuelo me decía que había una cosa con mi papá. Mi papá se llama César, yo me llamo César. Nunca me dijo mi nombre. Mi abuelo me decía Moncho. Mi segundo nombre es Ramón. Okay, y a los Ramón allá le dicen Moncho. Y mi abuelo era Monchito. Monchito, ven acá. Por no decir el nombre de mi papá. So, y nos sentamos en la hamaca. Monchito, vamos allá a ver. Entonces, llovía. Mi abuelo le llamaba a mi abuela. Siempre le decía Meche. Mi abuela se llamaba Mercedes. Decía, Meche, hazte unos tibios ahí para el niño y yo. Y nos sentamos en la hamaca y ya mi abuelo empezaba a contarme anécdotas, como que si yo era un adulto con él. Y hablar, y a veces yo decía, ¿qué dice mi abuelo? ¿Qué estará hablando mi abuelo? Que ahora, hoy en día, que ya soy un adulto, tengo eso, me acuerdo como que, ¿sabes? Como que si fuera ayer. Y lo que más me duele, como cuando mi abuela murió, ya estábamos aquí. Ella murió un día de mi cumpleaños, el mismo cumpleaños. Despertamos con la alegría de mi cumpleaños y sonó el teléfono, ¿no? De que mi abuela había muerto. So, se lo puede preguntar a mi familia. Yo con mi cumpleaños, yo no. Y estás hablando de... casi... veintitantos años, si no... creo que iba a cumplir 17 años. Y desde esa fecha dije, para mí los cumpleaños no... me da lo mismo si viene el cumpleaños mío o no. La que me lo celebran son mi familia, mis hijos, mi mujer. Pero no... como que yo no lo veo sentido. Porque me trae esos recuerdos de mi abuela y... so, no le veo sentido de que eso pasó, pero son súper, súper, súper momentos alegres, contentos, felicidad, que nunca había hablado así, nunca, como que fueron privados míos, mi abuelo, mi abuela y yo. So, pero súper. Los recuerdos que tengo son muy, muy, muy buenos. El día que salimos de Tonalá fue un día horrible. No había luz en el pueblo. No sé si se prestó la luz para hacer un algo más dramático, pero no había luz. Salimos por el atardecer. Me acuerdo ver a mis abuelos llorar de parte de madre. Que es lo que, la familia que se fue a despedir de nosotros, o los que nos dieron el adiós, fue mi familia de parte de madre, de mi mamá. Yo nunca pensé que me iba a regresar. Era un viaje para Guatemala. Y ya, eso es lo que yo pensé.
Llegamos a Guatemala, el aeropuerto aquel grandísimo, enorme. Yo nunca vi cuando salí del avión. Yo cuando vi ya había gente. Y, okay, y salir a Guatemala, me acuerdo que estaba lloviendo y vimos aquel completamente diferente a lo que yo estaba hecho a ver en Nicaragua. Mi tío nos recogió, llegamos a la casa de él, no me equivoco, creo que se llamaba Florida, la parte de donde, en Guatemala, donde vivía mi tío. Y ahí tuvimos, eso fue una experiencia súper, súper linda. Y así fue, así salimos. Y ya llegamos a Guatemala sin rumbo, sin no saber qué hacer. Y ahí estuvimos donde la tía, donde la prima de él, la señora le decía tía, la esposa de que quedó allí, de la viuda que estaba. Y ahí estuvimos 15 días. Pero a los 3 días de haber llegado, allí hay que le dicen Capitol, como el centro de Guatemala. Y él se fue a cambiar unos dólares. Y a él lo asaltan ahí en los Capitol. Y le meten el cuchillo en las costillas. Le quitaron un reloj Citizen que él andaba. Solo le dejaron el pasaporte que él había llevado. Así fue, y como a los 2 días que lo llama el hermano, porque da la casualidad que el hermano había estado también allí con la familia cuando él se había venido a Nicaragua. Y ya le dijo, hermano, que sí, le dice, aquí estoy, mira, contándole ya la historia, fíjate que me vine, me pasó un problema, no te lo puedo contar muy bien, pero nos venimos de Nicaragua y aquí estoy con mi familia. Y el hermano fue el que le dijo, mira, en Guatemala no vas a hacer nada, porque entonces mejor no te venís para los estados. Vete para, ya le dio el nombre de un hotel allí donde él había estado, vete allí. El que está encargado del hotel es Coyote, es mexicano, y él te puede traer. Y así fue. Entonces salimos de donde la familia de él, como estuvimos ahí como unos 15 días, y nos fuimos para el hotel. Estando en el hotel ya no conocimos al que él le había dicho, no, que conocimos otro coyote, y ese fue el que pues nos dijo que sí, que nos podía traer, ¿ves? Y entonces ya no fue el que nos había dicho él, ya fue otro. Y ese pues nos dijo un día, yo voy a decidir quiénes son los que, a quiénes me llevo, porque no me los puedo llevar de un solo, ¿ves? Y así fue ahí, como digamos, pudiera decir unos 2 meses estar ahí con ellos. Él habló con él, lo llamó un día y le dijo, mira, he decidido llevarme a 2, por 2 primero y después 3. Y entonces decide, o te llevas a tu hija, o a tu hijo más pequeño, o a tu hijo César. Entonces, digo, 2 días antes, si no me equivoco, mi papá me dijo, mira, nos vamos a ir, se nos dio, vamos a irnos allá donde tu tío, para los Estados Unidos, don señor nos va a llevar, y sabes, lo que... nos vamos a desapartar momentáneamente un poco de la familia, tu mamá, y ya está un poco más grande, ya está, ¿sabes? Grande en el aspecto de edad, ¿no? No estábamos tan muchachos, tenía 13 años, creo que eran, sí, ya había cumplido 13 años. Ya como que entendí un poco más las cosas, y dije, ok, papá, no hay lío, no hay problema. Yo siempre fui bien apegado con mi papi, que me acuerdo de pequeño. So, él me dijo, mira, nos vamos y solo eres tú y yo. Desafortunadamente no nos podemos ir la familia completa. Pero es un momento, tú sabes, bien pequeño. Y tal día nos vamos a levantar muy temprano. Y pues se hacía todo siempre temprano, bien temprano. 3, 4 de la mañana cuando se salía. Se parqueaba el carro, se iba y nos iba. O sea, y se llegó ese día. Ya me acuerdo de mi mamá, me agarró a besos, llorando. Otra parte difícil, temprano, y no me acuerdo ni mi hermana ni mi hermano verlos a ellos ahí. O sea, eso fue mi mamá, muy temprano,
y nos montamos, me acuerdo, como un vancito, un camioncito, y nos fuimos a la parada de bus. Una parada de bus ahí, ya yo vi los buses grandotes y nos montamos y, o sea, ya era como que otra etapa, llorando. Nunca me había desapartado de mi mamá, de mi hermano tampoco, menos de mi hermano o mi hermana. Ya era con mi papá nada más. Y entonces, bueno, le dijo él, voy a hablar con mi esposa a ver qué decidimos. Entonces así fue, ella platicó conmigo y me dice, ¿qué decís vos? ¿A quién me llevo? Entonces yo le dije, bueno, si gustan se van los dos ustedes, los dos, como decimos, los dos César. Y yo luego me quedo con mi hija y Marcelo. Mi hermano mayor. Se fue. Se va con mi papá. Te digo, de verdad, en ese entonces, la manera que yo lo veo, el punto de vista que lo estoy viendo, es que ellos se van y nosotros vamos atrás. Nos separamos la familia, no estábamos todavía en la casa de esa familia viviendo. Mi papá, lo que yo recuerdo, creo que ellos salen por la mañana, se van. Nos despedimos, nos vamos, besos, ya, nos vemos más tarde, cosas así. Y de repente, mi mamá se está bañando y está llorando. Pero un llanto que nunca lo había visto ver, llorar. Y veo que me abraza, me dice, no tenemos que ir. Para ese entonces mi hermana no estaba con nosotros, mi hermana mayor. Creo que ella estaba trabajando en otro lugar, en una casa. Y salimos de ahí, que era un vecindario bien bonito. Era una ciudad donde estábamos, se puede decir que era como de dinero, ¿no? Entonces no había... Mi mamá no sabe ni dónde vamos. Y salimos a caminar. La pobre no sabía, iba llorando. Me dijo que teníamos que ir donde una amistad que habíamos conocido, que era un sobrino de la señora, la dueña de esa casa. Y ella me pregunta, ¿vos te acordás dónde es? Le digo, sí. Y me dice, tomamos el autobús. El transporte en Guatemala en ese entonces era muy... era fácil, no era nada difícil para mí. Todo ese momento, ya mi papá y mi hermano se habían ido. No había una manera, no es como hoy en día que tenemos el celular, no puedo mandar un texto o algo. En ese entonces no había nada de eso. Así que ya el contacto directo con ellos ya no estaba. Me sentía desvalida porque... En ese momento no hallaba qué hacer, mi vida era llorar y llorar. Me dio por llorar y llorar. Como dicen, no te puedo decir, siento que nunca me quedé dormida. Si me quedé, pues fueron horas. Mauriel tenía una Biblia chiquitita y ahí me aferré a ella, leerla. A veces Marcelo, cuando me preguntaba, ¿cuándo voy a ver a mi papá? ¿Cuándo voy a ver a mi hermano? Y me hacía la pregunta y yo no le podía contestar. Y yo le decía, hijito, si no sabemos nada de ello. Pero no sé cómo. Fíjate que un día yo me asomo a la ventana y me doy cuenta que donde estábamos cerca de donde la prima de él. Porque yo veo así y yo dije, yo esa casa la conozco. Y me dio con por estarme asomando. En una de esas yo la veo a ella, se llama Leticia. Y la miré afuera.
Y yo dije, wow, yo le hubiera decir a ella de que si César llama algún día que llame, porque como allí nunca le dicen a uno cuántos días para llegar o no, si acaso él llama, que le diga que yo, donde él me dejó, ya no estoy. Y ahora estoy aquí con unos muchachos. Y así fue, la saludé, mira, Leticia, ya pues, contenta ella. Y ya le dije, mira, Leticia, ¿y qué nos pasa esto? Y ya medio le expliqué a ella. Y le dije, unos muchachos nos brindaron su cuartito. Y ahí estamos, estoy Marcela, ahí estoy con mis hijos. Le digo, si César llama, porque seguro le digo que te va a llamar a ti, porque él va a llamar donde estábamos. Creo que la primera parada se hizo, creo que ya viene siendo frontera México y Guatemala, creo que se llama Tecumumán, donde se hizo la primera parada. Creo que nos quedamos ahí, si no me equivoco, eso ahí es bien, bien caliente. Estuvimos ahí como 2 días. Ya después se hacían los viajes de noche. O sea, siempre fue tarde en la noche. Cruzar montañas, ya me acuerdo como en la parte, ya no eran buses. Ya estamos hablando de camionetas con encerradas. A veces se paraban. Y nos decían, sacaban la cabeza la gente y decía, quédense callados, no digan nada. Y pasaban 2, 3 horas a veces. Se oían como unos silbidos. Se oía que arrancaban el carro y a darle para otro pueblo. Ya llegamos al lugar de donde estamos, que llegamos. Ya nos bajamos, me acuerdo, eran como hoteles pequeñitos. En pueblitos. ¿Dónde era? No sé. Yo sé que estábamos en México. Y ahí 2, 3 días, bañarnos, nos decían, no salgan de aquí, no se sale. Comíamos ahí lo que hubiera. Se comía tortilla, lo que nos dieran de comer en ese tiempo. No era muy, muy bueno. De ahí, papi, 2, 3 días nos vamos. Me acuerdo, nos bañamos. Ya no eran baños, sino como que afuera, barriles, echarte agua en la cabeza, lavarte, a veces si había jabón, no había jabón. Y de ahí nos decía, ok, agarren todo lo que tienen. Nunca se fue como sentirte relajado, tranquilo. Fue, todo era la carrera, porque de repente llegaba, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Era, coge, dale, y nos vamos. Montarse en otra camioneta otra vez atrás, de noche siempre, y arranca para otro pueblo. Es lo que... lo que tengo de esos momentos oscuros, bien montaña, carretera, solo se miraba la luz del carro donde íbamos manejando, miraba así para atrás, no se miraba absolutamente nada, el polvo que levantaba la camioneta, y nada, es lo que, para otro pueblo. Yo allí todo ese tiempo no sabía nada de él, hasta que vuelve a llamar donde la Leticia y él me dice, mira, estoy en la frontera ya de México con Guatemala. Oh, la alegría mía, yo no pensé, pero lo único que le dije, César, viene contigo. Y me dice, no lo dejé. Ah, me puse a llorar. No sé cuánto tiempo pasó. Una noche nos golpean la puerta y era mi papá. Era mi papá. Lo abracé. Yo siempre he visto que para mi papá yo era su hijo menor. El bebé.
el trato conmigo, él siempre fue padre cariñoso. Eso sí me acuerdo. Que tomaban a cruzarnos, ahí en aquel le decían cámara. Tú te vas a ir en una cámara y esto y lo otro. Ya, ok, no hay lío. Me dijo a mi papá, ¿qué cámara? Dice, papi, un neumático, una rueda, tú vas a ir en el medio y te vamos a ir jalando. Y lo que sí me acuerdo ese día, esa noche, porque fue de noche esa travesía, mi papá nadando, después venía para atrás. Y dice, ¿qué pasó, papi? ¿Cómo te sientes? Yo, bien, papi. Y yo venía en ese neumático, agarrado así con los pies, eso, y mi papá nadando, después regresaba desde nadar. Cuando llegamos allá a la orilla, cógelo, cógelo, decían a él, cógelo a él, cógelo a él, cógelo a él, déjamelo a él a mí, déjamelo a él a mí, hablando con mi papá, de sobre mi papá. Y se oye como una, yo escucho, ¿sabes? Está oscuro, veo la orilla porque está ahí mismo, y yo ya me bajan del neumático, y cógelo, cógelo a él, cógelo a él, te decían a mi papá, y me llevan así para un lado, y dicen, mi papá, oye, ¿para dónde tú me llevas al muchacho? Espérate. Le dice, nah, dale a él de su medicina, dale a él de su medicina. Y mi papá dice, ¿qué medicina me vas a dar, bro? En eso aparece ya otro señor, otro coyote, con don Manuel, que era el que nos traía. Cuando yo lo vuelvo a ver a él, empiezan a discutir entre ellos, por lo que la discusión que tenía, esas personas que estaban tratando de agarrarnos a nosotros, no tenían que ver nada con el grupo de nosotros. Y cuando mi papá pregunta de sus medicinas, yo lo único que escucho, pues nos tiramos todo al piso, fue en balazo, tiro. Empezaron a disparar, pam, 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 pam. Nos tiramos todos al piso, mi papá se me tira arriba de mí, estás bien, no te pasó nada. Y yo, no, papá, estoy bien, estoy bien. Y escucho que don Manuel le dice a mi papá, César, vete así por la orilla del río, ahí hay un puente, suban, de seguro ahí se va a venir la migra. Si los cogen, no les van a decir, le van a hacer preguntas, le van a decir esto, lo otro. Esa misma carretera, pasan por el puente, siguen caminando, ahí hay como un shopping, no me acuerdo qué le dijo, hay como un campo abierto. Yo ahí te espero. Yo lo único que le vi fue al señor que se hundió y vi la cabeza de él nada más, que se fue perdiendo, se fue perdiendo, se fue perdiendo y se perdió. Cuando empezamos todos a subir, que subimos así, veo el puente, subimos así para arriba el puente. Cuando ya yo veo carretera, ya se siente como un frío. Y veo carretera, luces por todos lados. Y llegó, era ya migración. Esa noche pasamos despiertos contando pues toda la odisea que habían pasado. Pero bueno, después me dijo, mira, yo me fijé bien cómo es la trayectoria de salir de Guatemala, a dónde ir. Yo me hallo competente de irme solo con ustedes. Entonces le digo, ok, está bien. Entonces me dice, nos vamos solo, porque yo no traigo dinero. ¿A quién le va? ¿A dónde vamos a pedir aquí? Me voy solo con ustedes. Y le digo, ok, está bien. Como yo no conocía, pensé que era estarme en el bus y todo tranquilo. Y así fue. Salimos en octubre. De Guatemala, nos venimos al RAI en ese momento con nada, es que uno no puede traer nada, lo único es el pasaporte, uno se lo mete aquí y no traes nada porque uno no puede. Entonces emprendimos el viaje solos, llegamos a Tecumán, nos cruzamos. Pero es lo mismo que uno no sabe. Una señora, todo, ahí te cruzan en unas que le llaman támaras, que son esas, como los neumáticos, las llantas grandototas infladas con tablas encima y unos mecates que uno se agarra o los que vienen sentados. Y el que lo cruza a uno. Entonces él le dijo que si no, los cruzaba, pidiéndole ahí, crúcenlo, mire, bro, es que nosotros no tenemos dinero y vamos. Y una señora dijo, vamos para los Estados Unidos, vamos a Estados Unidos. Y parece que va a ser, solo cruzamos el río. Y ya nos estaban esperando la judicial de México. Y ahí nos agarraron, nos golpearon,
Nos llevaron ya, eso ya casi de noche. Nos llevaron todo el grupo que íbamos, nos metieron a un cuarto, a los varones en un cuarto y a las mujeres en otro cuarto. Nos quitaron la ropa completo. Nos quedamos como Dios nos trae al mundo. Y yo lo único que suplicaba es que mi hija era señorita, no le hicieran nada. Y arrodillada pidiéndole, por favor, no nos hagan nada. Somos emigrantes. Nosotros tenemos un hijo, ahí yo le digo, tenemos un hijo que está perdido. Se me vino a decir eso. Y vamos a buscarlo. No nos hagan nada, por favor. Y ahí uno lo patea, le hacen de todo. Y ellos lo que buscan son dólares que ellos creen, porque ellos piensan que uno se mete los dólares donde uno pueda. Y pues gracias a Dios que nos tocó una señora apartó ahí a los que estaban y le dijo, déjame a mí revisarla. Y yo a ella le dice, mire, no llevamos nada, no tenemos dólares ni nada, nosotros a duras penas venimos, como decimos, al rayo, pero no llevamos. Entonces ya ahí ya nos tuvieron ahí como, no sé, no te puedo decir si fueron 2 o 3 horas encerradas. Nosotros no éramos como 9 o 10 mujeres y los varones a otro lado. Yo solo pensaba en mi hijo, Marcelo, papá. Yo dije, saliendo de aquí, estarán muertos. ¿Dónde estarán? ¿Qué los harían? ¿Para dónde coger? Y no, pero no, gracias a Dios que cuando salimos, hasta que ellos se les antoja sacarnos. Nos sacaron. Pero nos dijeron que teníamos que regresar otra vez a Guatemala, que estábamos deportados. Ese fue el primer intento que hicimos. Y no, y ya después miramos el grupo que estaba ahí de hombres y ya yo buscaba a mi hijo y a mi marido en ese entonces, donde estaba. Y no, gracias a Dios, y solo nos abrazamos y nos volvieron a, nos regresaron para Guatemala. Nos cruzaron, la judicial nos cruzó ya como un barquito, nos cruzó a Guatemala. Nos dejó al otro lado y de ahí regresamos otra vez al RAI. En un camión, me acuerdo, había una lluvia, un Guatemala frío. Y nosotros sin suéter y sin nada. Ahí íbamos agarrados. Sentía que me congelaba. Llegamos, ¿qué sería? A las 7 de la noche. Llegamos como a las 3, 4 de la mañana. Al centro donde estábamos, de donde habíamos salido. Cuando el día llega, ¿no?, que mi papá se va, yo no lo vi cuando eso fue, porque fue temprano. Ya abrí los ojos, ya yo me veo solo con mi tío. Me acuerdo de, como te digo, mi tío era como un handyman de ahí. So, empezó a llevarme a los trabajos que él hacía. Se hacía mucho trabajo ahí en los trailers, arreglar piso, nevera, cambiarla, todo lo que necesitaba, todo ese enlace ahí, ¿no? Traté de ayudar, ser ese no estar de holgazán, como dicen, ¿no? Tratar de acomedirme. Mi mamá siempre me dijo que hay que acomedirse al donde uno está. Eso traté con mi tío, de hacer eso, de ayudarme, a ayudarle, a ser como el pásame esto, dame esto, a como a conocernos entre nosotros. Por mi cabeza pasaban tantas cosas, que pasara con mi mamá, que pasara con mi papá, los volvería a ver, no los volvería a ver. Ya yo
estaba como que yo ya iba, no sé si me acuerdo si es que yo cumplí 14 aquí ya. Y yo creo que sí, que en una de esas idas a una de la playa una vez, ya cumplo 14 años, ¿no? Para mí, creo que me celebraron ahí, no me acuerdo muy bien. Pero ya tratando de como que conocerlo más a mi tío, fue algo difícil, ¿no? Porque también la mujer que tenía en ese tiempo mi tío, como que desde un principio yo no caí bien. En el segundo intento llegamos a Tecomán, que es donde uno llega. Ahí estuvimos 8 días, escondidos, en un cuartito que no alcanzábamos, todo el mundo era, pasa tú primero, pasa un baño, y ahí ya nadie se baña, solo puedes ir al baño, porque no hay cómo. Entonces lo mismo, uno no trae nada, solo el pasaporte. En esa casa tuvimos unos cuantos días, no te puedo decir que cuántos días fue, pero sé que tuvimos unos cuantos días, cerrado toda la casa, cerrada. Cada vez que alguien llegaba, nos hacían esconder. Nos escondíamos porque no estaban, ¿cómo se dice? Éramos inmigrantes y nos estaban cruzando. Así que en esa casa no sé de quién era. Yo sé que era una señora. Había una señora y una mujer más joven. Y ahí estábamos todo el grupo que veníamos. Después de unos cuantos días nos hicieron salir. Creo que de ese pueblo salimos hacia el Distrito Federal, la capital, en bus. Pues no teníamos a dónde. Entonces me dice César, aquí lo que vamos a hacer es a caminar y caminar y caminar hasta ver a dónde. Pedirle a Dios que nos ponga un ángel, algo, que nosotros podamos sentirnos con confianza de entrar o a preguntar. Y así fue, caminamos y caminamos y caminamos. Cuando nos vimos, salimos donde está el ángel, ese ángel de México, el ángel de la libertad que está en el Zócalo. Nos vimos ahí, no sé qué, por qué lado salimos, pero hasta ahí vimos. Después comenzamos a caminar todo el día. Eso sí me acuerdo, que caminamos todo el día. Y ya cuando vimos que iba cayendo la tarde, volteamos a ver así y vimos en una casa que decía Casa Matriz. Evangelista, no sé qué, y dijimos nosotros, aquí vamos a entrar. Y así fue, ahí entramos y ya le dijimos, mira, nosotros somos de Centroamérica, nos dejaron botado un coyote y aquí estamos sin rumbo, y vamos a los Estados Unidos buscando un hijo que se nos perdió. Pues no sé nada de él, no sabemos nada, ya tenemos días de no saber de él. Las noches eran, yo no dormía, yo me la pasaba, como te digo, en vela. Yo no tenía televisor tampoco, tú sabes, adentro de mi cuarto, nada. Eso, yo me la sentaba, llorar. Trataba de conversar así en mi mente con mi mamá y la tanta falta que me hacía. Mi hermano, mi mamá, mi papá, mi hermana. Eso, las noches eran horrible, trataba de yo, como te digo, la casa era, cuando se apagaban las luces, yo no quería que la noche llegara. Y me pasaba tantas cosas por la cabeza, decía, no pensé, te lo juro, nunca pensé volver a ver a mi mamá y a mi papá, ni a ninguno de ellos, porque no se sentían tan, todo ese tiempo se sintió tan lejos, que nunca pensé volverlos a ver. Nos fuimos al tren. Nos montaron en el de segunda, porque en el de segunda decían que allí no habían, solo iban trabajadores y uno pasa como trabajador. Pues el tren viene, salimos a las 7 de la mañana del DF hasta para rumbo a Matamoros. A Matamoros llegamos domingo como a las 5 de la tarde. Llegamos ahí uno sin dormir y sin nada en el tren. Nos dieron pan,
pero el pan se nos terminó el mismo día. Entonces ya no comimos ni ese, la mitad del día, de sábado toda la noche, ni el domingo. Entonces llegamos, pero cuando llegamos allá a la frontera, notamos de que la judicial se sube adelante a registrar a la gente. Y comenzaron a preguntar que están indocumentados, que no sé qué. Pero claro, como ellos van armados y todo, nosotros logramos bajar por atrás del vagón. Y comenzamos a caminar y caminar y caminar y caminar. Sin voltear a ver atrás. Y así hasta que por allá nos paramos y volteamos a ver, no miramos a nadie. No nos vieron que nos bajamos. Y así lo mismo. Entonces decíamos nosotros, vamos a caminar y caminar, no le vamos a preguntar a cualquiera, a lo mejor Dios nos pone a alguien y que sintamos como el deseo de preguntarle. Llegamos ahí a una casita, como bien se miraba que estaban comenzando, y llegamos y ya entramos ahí. Ya estaba terminando. A mí me impresionaba antes que yo oí un himno que dice ese Dios cuidará de ti. Y yo me lo pongo a escuchar y lo oigo tan lindo. Y habla siempre como que Dios te va a cuidar, no te preocupes, que Él estará contigo y que siempre Dios cuidará de ti con tierno amor y todo eso. Y me puse a llorar. Y yo dije, solo le pedí a Dios, Señor, en mi corazón tú sabes que lo único que quiero es encontrar a mi hijo. Yo no pido nada. Solo encontrarlo a él. ¿De acuerdo? La Iglesia de Cristo. Muy bonita. Bella. El hermano que da la... estaba dando la predicación. Este hermano... muy bueno. Después que termina la... el culto, era un día de semana. Usualmente las iglesias de Cristo se reúnen los jueves, algunas los miércoles en la semana. Eso tenía que haber sido uno de esos dos días. Nos reunimos y después que termina, nos quedamos nosotros. Y el hermano Casillas, ese es su apellido, con los varones de la congregación, se reúnen. Ya en ese entonces mi papá y mi mamá habían, mi papá había hablado con ellos de quiénes éramos, cuál era el propósito de estar ahí y todo eso. Y el hermano le dice una frase. Creo que algo por el estilo de que Dios nos mandaba a obedecer las leyes de los hombres. Pero también es tener misericordia. Ellos nos reciben. Se tomaron el riesgo muy fuerte. Muy fuerte. Porque allí en Matamoros la presencia de los federales era más fuerte. Porque ya era frontera con los Estados Unidos. Y la congregación nos recibe. Y nos permiten quedarnos también durmiendo ahí. De alguna manera eso fue completamente diferente a lo que pasamos en México. Estos hermanos eran súper, súper, súper. Nos recibieron como que nos conocíamos por años. Yo no sabía de ellos nada, 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 nada. Yo con de mi mamá y mi papá, nada. No sé si mi tío se comunicó con mi papá, si les dijo dónde estábamos, si él sabía el teléfono de dónde estábamos nosotros. Yo no sabía nada.
La única que conmigo se llevaba bien era la mamá de la muchacha, la suegra de mi tía. Que ella conmigo vino a ser como el papel ese de mi refugio, ¿no? Y ella es la que sí se metía al cuarto mío y ella se ponía a platicar conmigo. No te preocupes, yo soy un muchacho, no vayas a hacer ninguna locura, o sea, no vas a darle tiempo al tiempo. Y ella puede decir, porque ella ha venido a esta casa y puede decirte lo que yo lloré en los hombros de la señora esa. Yo decía cuánto me hacía falta mi mamá, mi papá, mi hermano, la familia. Y me acuerdo que cruzamos a las 2 de la tarde, un 18 de noviembre, ahí por el puente. Nos tiramos. Ahí me pusieron como una llanta para no hundirme. Bueno, no sabíamos nadar. A mi hija lo mismo. Pero cuando ya vamos a mitad de río, yo no sé, de la nada salieron dos hombres ahí y nos llevaban, nos comenzaron a jalar. Y otros gritaban, no se dejen, porque eso no es el coyote que los va pasando. Y el coyote iba lidiando con mi hijo también, y lo cruzándolo y al papá de él, que no sabía nadar, y íbamos así. Pero cuando en eso, él peleaba en el río con el hombre que no los quitara y todo, pero y nosotros ayudando a querer salir. Cuando yo salgo en carrera y yo veo la guardia de aquí, digámoslo, el ejército de aquí, emigración, y yo salí en carrera. Yo solo le dije a él, César, yo no aguanto más. O aquí hagan con nosotros, nos deportan, o seguimos buscando a mi hijo, pero yo esto no lo soporto. Si mal no recuerdo, yo empecé como a gritar, llamar a mi papá, porque me están llevando de un lugar que no es, no veo que no es, no voy con ellos. Y empiezo a gritar y todo eso. Bueno, empezamos a hacer un, me imagino yo, ese alboroto y todo, cuando, sabes que como que migración nos estaba esperando. Y en ese entonces creo que había algo para los nicaragüenses que no lo podían regresar, deportar en ese aspecto. Tenían que pasar por el proceso legal. Migración nos encuentra ahí. Ya las personas que nos habían cruzado, creo que se regresan o algo, se tiran otra vez para el río. Ya nosotros quedamos con migración de los Estados Unidos. Después, como te dije, que hacen todo, nos llevan, hacen las huellas y todo. Todavía en mi mente yo estoy viendo, observando. Todo lo que está pasando. Nos sueltan y nos dan por cárcel el condado de, creo que es McAllen. Entonces nosotros ahí sí ya pudimos llamar, porque en eso mi esposo andaba el teléfono de donde le había dejado a mi hijo. Lo llama y era la suegra de mi cuñado. Y ella le dice que el hermano, tu hermano se llevó a tu hijo y yo no sé nada de ellos. Ellos se fueron para Miami. Estamos ahí tenemos que irnos a presentar a la corte, porque en el papel que nos dieron nos dijeron tal día tienen audiencia. Fuimos, ahí se a Harlinche. Fuimos a Harlinche y nos presentamos a la corte. El juez dijo que teníamos que llevar un abogado, que él con nosotros no iba a hablar nada. Eso nos dijo a través con un intérprete. Entonces nos dio otra audiencia. La siguiente semana dice, viene con un abogado. Entonces, sin trabajar nosotros, nos volvimos a presentar sin abogado. Ya vimos al juez. Pues yo no sabía, nadie sabíamos inglés, pero por sus desmanes y cosas estaba enojado. Porque él dijo, no hicieron caso, le dije que trajeran un abogado. Yo no sé qué voy a hacer con ustedes.
no sé qué hacer, y daba, golpeaba y decía, no sé qué hacer. Alguien levantó la mano y dijo, su señoría, por favor. Cuando dijo así, yo volteo a ver y hago así. Y miro una mujer que levanta así la mano y dijo, se puso a hablar con el juez en inglés. Y entonces solo decía, solo así cabecía, vi que no sé qué, no sé cuánto. Y ya pues entendía. Después ella dijo en español, yo los voy a representar. Dele otra audiencia y yo los represento a ellos. Yo volteo a ver y la quedo viendo. Y dije, Dios mío, ¿será cierto? ¿Será estoy soñando? Pero es realidad. Y así fue. Entonces ella, cuando ya salió y dijo, solo dijo, ya él cerró el libro y los papeles que tenía y dice, ok, está bien. El próximo lunes a las 8 de la mañana, dijo la intérprete que estaba diciendo que había, dijo él, que teníamos audiencia otra vez. Entonces ella, ya salimos y ella salió detrás de nosotros y dice, espérenme en el pasillo, tengo unos clientes que los estoy atendiendo. Y ya ahí nosotros estábamos, se puede decir, un paso más cerca de mi hermano. Ya estamos en Estados Unidos. Nos quedamos ahí en Brownsville. Yo lo único que sé es que cada vez que ellos, mi papá y mi mamá y mi hermana tenían que ir a otra ciudad frente al juez. La conversación que yo tuve con mi papá, cuando ya, mira que está tu papá y esto. Sí, yo me acuerdo haber hablado con ellos, pero como que hablé con mi papá y me acuerdo de mi mamá, papi, ¿cómo estás? Que no sé qué cosa. Todo bien, que nos vamos a ver pronto y eso. Y yo por dentro decía, no quiero ver. O sea, no se los dije, pero yo lo pensé. No. Alegre y no alegre a la vez. Porque yo dije, bueno, ahora me he pasado todo este tiempo solo. O sea, he pasado todo esto y como que reprochando, ahora es que aparece. No, que vamos muy pronto, ya está todo, estamos encaminándonos. Y ya, ok, pero sí hablé con él, me acuerdo, pero no fue aquello, papá, mamá, wow, papá. Ya fue como que, ok, sí, pero no quiero que venga, ¿sabes? No. Como que estoy curado de lo que ya estoy pasando, ¿no? Y ahora que ustedes vayan a aparecer. Ya ella se presentó y ella dijo, me llamo Rosimérez de León. Yo los voy a representar. Mi esposo es nicaragüense y yo tengo afecto, afinidad con los nicaragüenses. Dijo ella así. Ah, qué bueno, mire que ya. Como le digo, siempre era llorar porque decíamos, Dios mío. Y darle gracias a Dios porque decía, Señor, no nos abandona. Y yo ese himno que oí me martirizaba porque decía, Señor, tú me lo hiciste oírlo y que se me quede en mi corazón para en estos momentos acordarme de que tú estás con nosotros. Y así fue. Ella nos llevó a su casa. Lo único que dijo, mira, yo tengo mucha clientela, pero cada vez que yo tenga un chancecito, yo voy llenando papel por papel. Que ya todos estábamos libres. Estábamos libres para pasar para acá, Miami. Y a nosotros, qué alegría, le dimos las gracias a ella. Yo no había ni qué decirle. De que me sentían feliz, decía yo, ya. Por fin voy a ver a mi hijo. Porque había pasado la zozobra de que cada vez que lo... Logré comunicarme con él como 2-3 veces y lo oía bien distante. Cuando le decía, hijito, ya vamos a estar juntos. Ok, mamá. Y o a veces que le decía, hijito, pero ¿qué te pasa? Nada. ¿Estás bien? Sí. Mira, y si te venís para acá, le decía yo a veces. No, mamá, me decía, yo me quedo aquí con mi tío. Sí, pero ese no es mi hijo. El hijo que es cariñoso, pero algo pasa.
Pero bueno, lo dejé así, no pregunté. Cuando ella me dice que ya vamos a pasar para Miami, que ya estamos libres, yo dije, ya, ahora sí. Gracias, Señor. Yo sé que voy a estar con mi hijo, ya. Lo voy a ver. Ese día fue un día largo porque no llegaba. Yo me había quedado solo y pasaron las horas y hasta que un hermano me dijo, no, tu papá y tu hermana y todo eso están resolviendo, están con un abogado resolviendo los papeles y todo eso. Y ahí cuando llegan ellos, contentos, vamos a salir, vamos a la Florida. Ya mi hermano no estaba en Tampa, ya César estaba aquí en la ciudad de Miami, en Hialeah. Ya estaba acá y nada, me acuerdo que los hermanos nos dieron dinero para poder salir de allá, para el viaje y todo eso. No hubo problema en el viaje, fue un viaje placentero, largo, gracias a Dios, largo. Lejos, porque veníamos en la Greyhound y la Greyhound para en cualquier lugar. Entonces, cuando llegamos acá, imagínate, un abrazo y todo eso, pero mi hermano no era igual conmigo. Cuando llegué a la casa, ahí al apartamento, me acuerdo que aquí, cerca de acá, él no estaba. Y le digo a la muchacha, se llama Zenaida, se llama ella, Zenaida y César Ramón. Me dice, ay, ay, anda con unos amiguitos jugando. Al rato, él se apareció. Y yo lo abrazo y comienzo a llorar, hijito lindo, mira, 6 meses de mi vida que no te había visto. Y mi hijo está bien distante. Y le digo, ¿qué te pasa? Porque estás así. Tú cuando saliste de Guatemala, pero yo pensaba que era porque dije, lo abandoné 6 meses. Y le digo, tú sabes que yo no te abandoné, las circunstancias de la vida no hizo que vos te vinieras primero con tu papá, pero no te dejamos, tu papá no te abandonó. La circunstancia tenía que irnos a traer a nosotros para estar hoy reunidos. Solo me dijo, sí, mamá. Pero después con el hermano, cosas que son inseparables. Y yo lo veo peleando con él. Él se jugaba con sus amiguitos, no quería que él se le arrimara. Y decía, ¿qué será? ¿Qué pasará? Y así pasamos varios días. Después cuando mi tío me dijo, oye, tu mamá y tu papá, vamos a irlo a buscar. No sé si es que ellos llegaron o nosotros fuimos a buscarlo a la parada de los buses, a la Greyhound. Y aquello, nada, mi mamá, me acuerdo, sí, me abrazaba cuando no llegó, pero ¿cómo te digo? Como frío, ¿no? Mi sentir hacia ellos, me acuerdo mi mamá besándome, agarrándome, llorando, y yo nada más ahí plantado. Y hasta la vez, yo le pido mil disculpas porque como que no fue el mejor recibimiento de hijo a mamá. Que después se lo dije y me dijo, papi, olvídate de eso, a mí no me importa nada de eso. Lo que me importa es que yo te tengo, ¿sabes? Yo estoy aquí. Nadie más te va a volver a hacer nada. So, esos días, y ver a Eliseo, wow, para mí fue. Porque ellos vinieron, traían como una vaina en la piel, ¿no?
de todo lo que pasaron y nada, a ver, no sé, yo no, alegre, contento de estar junto, yo sentía eso feo, como, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué me dejaron aquí? La pasé tan fea. O sea, tengo 50 años. Es como que fue ayer. So, porque me acuerdo lindo, ¿no? Porque mi mamá me cogía besos, me abrazaba, me cogía besos. No sé, me porté también. O sea, tan frío. Mi papá lo mismo. Mi hermano, mi hermana. Ya. Y yo como que haciéndome el grande, como que lo tenía todo, ¿no? Pero no tenía nada. Nada. Ya no era César. Con un poco distanciado. Como que no quería nada conmigo. No sé lo que pasó, te voy a decir. No sé si fue la distancia, el tiempo que tuvimos separado, pero no fue. Nada. Yo de alguna manera respeté su distancia. Mi mamá no. Mi mamá es el tipo de persona de que siempre ella y mi papá nunca nos han permitido a nosotros faltarnos al respeto o de alguna manera hacer llevarnos mal. Ya estando yo en el apartamento, sigo viendo a mi hijo diferente. Y dije, bueno, y ahora he pasado todos estos días. Y un día lo agarro y le digo, mira, veme a los ojos. Tú nunca me has mentido. Y yo quiero que le digas a tu mamá lo que sea. Si es duro, te voy a entender. Si es porque tu papá te dejó, si es porque te... Lo que haya sido, usted me lo cuenta. Porque, ¿qué más? Yo no voy a estar en esta incertidumbre de que tú estás diferente conmigo. Y no solo conmigo, con tu hermano y hasta con tu papá. Entonces ya me comenzó a decir, no, es que mi tío siempre nos habla mal de ustedes. Y yo lo comienzo a abrazar y le digo, tú sabes que me hires, porque como madre, como he sido con ustedes. Y tu papá, le digo yo, el padre más alcahueto con ustedes. Y comencé a decirle todo lo que había sido en su niñez. Mira, tu papá te hizo un equipo de béisbol, a tu hermano también, donde ustedes querían ir, iba. Y comencé a decirle. Y siento que me queda viendo. Y comencé, y yo lo quedo viendo y siento como la conexión, como quien dice, me está diciendo la verdad. Y le digo, hijito, tú no vas a venir a todo esto que hemos hecho, tú no sabes lo que sufrimos, lo que hemos sufrido por buscarte a ti. Mira, le decía yo, que ni en la escuela está. Y comencé a decirle, y lo único que se me tira encima y me abraza y me dice, mamá, perdóname. Yo sé, si yo he vivido, porque le dije una, tú has vivido con nosotros, no puedes creer a alguien que no ha vivido contigo. Nosotros hemos vivido toda la vida contigo. Y entonces, y ahí ya él, pues bueno, me abrazó y ahí nomás abrazó a su hermano. Y ya, para mí, ahí ya comienza la felicidad, porque ya todos estamos ya tranquilos. Y ya él ya fue el mismo César que yo conocí.
¿ves? El mismo César Ramón que conocimos. Y bueno, con alto y bajo, como todo, luchando. Luchar, trabajar. Creo que felices, comenzamos a vivir felices. ¿Ves? Felices y ver los nietos, que ha sido mi mayor orgullo, como llegar a la meta. Cuando tus hijos se casan, es como, wow, volteas a ver atrás. Yo volteo a ver atrás y digo, ah, mis hijos, buenos hombres, trabajadores, sin vicio, ni con los nietos. Es como llegar a la meta. Y para mí es eso, llegar a la meta. Ver crecer las niñas, ver todos mis nietos. Los amo con todo mi corazón igual, todos. Y ver, digamos, mi hija de crianza se casó realizada con sus hijas, su marido. Y ya con Eliseo ya empezamos otra vez a tener esa conversación, pero como esa relación que teníamos Eliseo, César y Mirna, los tres, de cuidarnos los tres. Pero nunca hablamos de nada. Nunca hemos hablado de esto. Ellos nunca supieron nada, no han sabido nada, nunca nos hemos sentado. Siempre hemos tenido eso de sentimiento, ¿no? Empezamos a hablar, pero nunca llegamos al punto. Sí, ni nunca. Sí, le dije a mi mamá muchas veces, perdóname por haberla recibido como la recibí. Y como te digo, siempre me sacó de eso. No quiero escuchar eso. O sea, ya estoy aquí, no me interesa. Yo es lo que. Un día te vas a dar de cuenta por qué pasaron, cómo pasaron las cosas. La intención no fue esa. Se dio así, se dio así. No fue. Siempre, y siempre que he querido hablar de esto, no me salen palabras, ¿no? De decirle, me disculpe, me perdone por haber actuado tan frío. Y ella siempre me dice, papi, yo nunca te sentí de esa forma. Lo mío fue agarrarte, besarte, tocarte, saber que estabas bien, saber de que ya estábamos juntos otra vez. No, mi intención nunca fue, ni te vi, no sé, no, cómo te expresaste, eso no me interesó nada de eso. Mi mejor amigo, mi único amigo. Después que habló, lo regañó. Le recordó que mi hermano volvió a ser César conmigo. Yo era su hermano menor. Te voy a decir que hasta el día de hoy somos los mejores. Me da emoción porque en las buenas y en las malas, ese hombre está ahí. No importa lo que a él esté pasando. Él conmigo es 100%. Y le doy gracias a mi mamá por eso, porque nunca me dejó, ¿no? Que me expresara de. O que sé, siempre fue lo bonito, lo lindo de estar juntos en familia. La situación está súper, con mi hermano me llevo súper, súper. Con mi hermana no está muy, no, pasaron situaciones, pero con mi hermano, que mi hermano, súper, genial.
Con el liceo, te puedo contar, somos 50 años lo que yo tengo. O voy a cumplir 50. El liceo tiene 48. Con una mano te puedo contar las veces que con el liceo hemos discutido. Nos llevamos súper bien. Somos papás los dos, tenemos hijos y eso. Como hermanos, no tengo nada que... O sea, lo quiero con toda el alma. Se cambiaron, sí, las tortillas, como decimos nosotros, un buen nicaragüense. Y ahora soy el que hago, yo veo por él. O sea, antes, él, como quisiera, él miraba por, en mí algo que él quería hacer, ahora es lo opuesto, ¿no? Yo quisiera saber lo que Eliseo sabe. Me orgullece, un orgullo. Si él no lo sabe, no se lo he expresado, no va a saber que para mí es lo máximo, ¿sabes? Mi mejor amigo. Si me dicen ahora mismo mi corazón para que él viva, se lo doy. Ha estado ahí siempre. Y ahora que ya nos encontramos, volvimos a estar juntos, nos llevamos de lo mejor. Y siempre es el agradecimiento a mi mamá, que nunca dejó que, ¿sabe? Que no saliéramos, como decimos en mi país del Huacán, ¿no? Que no saliéramos de ese. So, con mami, con mi mamá es mi mejor amiga, mi confidente, mi todo. Siempre me ha dado los mejores consejos. Nunca dejó que nada de esto nos afectara. Nunca dejó de que por tanto tiempo que estuvimos separados, lo entiendo que no fue culpa de ninguno de ellos, sino que se dio la situación. Se dio la situación de que pasara tanto tiempo, pero nunca. Ha sido el pilar de cómo yo soy y de cómo me siento con mi hermano y con mi familia. Esa oportunidad tal vez de hablarnos de eso, o tal vez los dos nos aprendimos a dejar eso a un lado. Sí, pasar la página. Te voy a decir que este hombre conmigo, él no permite que nadie diga nada malo mío. Los dos trabajamos para la misma compañía. Y él siempre me lo ha dicho. A mí no me importa qué digan de mí, pero de ti no puedo decir nada. Él ha pasado mucho en su vida, en su vida personal. La ha pasado dura. Y lo admiro como hombre. Porque por lo que él ha pasado, creo que muchos de nosotros no llegamos ni cerca. Pero él sigue. Él, te voy a decir cómo es mi hermano. Mi hermano, yo lo llamo. Tenemos un... Siempre nos ponemos apodo. Nos decimos Timba. Y para lo que yo necesito, ese hombre está ahí. Puede estar cansado, puede haber trabajado 14 horas. César, hace falta que mañana me ayudes en esto. Ok, ¿a qué hora crees que esté ahí? No, a las 5 de la mañana. A las 4 y 45 está allá afuera. Nuestra relación es única. Que te voy a decir que nunca me ha sido falta, no me ha hecho falta ni un hermano, ni un tercer hermano, ni un cuarto hermano. De toda la travesía de preparativos en Nicaragua, pasamos en Guatemala, aquí hasta llegar
llegamos un, creo que fue un 16 de enero, que venimos aquí el siguiente año. El 88-89. Ella se fue toda la travesía. Pero valió la pena porque yo agradezco a este país. Que no fue mi, no fue mi meta, pero fue mi destino en el camino. Decidí venir aquí y yo del país no tengo queja, solo agradecimiento, agradecerles de todo corazón y de que nos abrió las puertas y nos ha dado el derecho como cualquier ciudadano americano. Gracias a Dios, los que salimos, y puedo decir de mis hijos y todo eso, todos somos ciudadanos americanos. Y ha sido maravilloso. Yo me encanta el país, como igual que uno añora el país de uno. Cuando llego allá, es lindo también ver mi país, mi pueblo, mi familia. Pero yo creo que he hecho más vida aquí que lo que viví en mi país. Yo nunca, nunca les voy a reclamar a ellos lo que hicieron. Nunca. Creo que yo hubiese hecho lo mismo como padre. Yo siempre he dicho que nosotros venimos a los Estados Unidos no, no fue nuestra intención llegar acá. Lo que pasó en nuestra vida, lo que sucedió, y cuando mi hermano viene para acá y vemos que algo está pasando, ese fue el motivo de nosotros llegar acá. Cuando llegamos acá y ya nos reunimos y todo eso, y miramos la oportunidad de hacer una vida completamente nueva. Algo que yo le admiro a mi mamá. Mi mamá es el tipo de mujer que no echa la vista hacia atrás. Ella dijo, yo salgo de Nicaragua y salgo de Nicaragua. Me voy y me voy. No es el tipo de mujer de que se da por vencida. Y mi papá tal vez flaqueó. Él siempre quiso volver a Nicaragua. Mi mamá no. Mi mamá... desafortunadamente se divorciaron, ya estando nosotros grandes con mujer e hijo. Pero ella se divorció de mi papá, pero nunca de nosotros. Ha estado con nosotros, te voy a decir que en las malas, mala. Y también en las buenas, en todas las buenas. Ha sido una mujer que ha disfrutado a todos sus nietos. Y el estar aquí para nosotros, este es mi país. Yo sé, nací en Nicaragua, pero este es mi país. Y lo único doloroso para mí, no haber visto a mi madre en su enfermedad y morir. Ni la pediría verlo un minuto tan siquiera. En lo demás, agradecerles, por lo menos decirle, madre, gracias por la mujer que hiciste fuerte. Porque para mí, madre es una guerrera también. Y creo que de ahí, de esa mujer salí. Y no decir de mi padre, porque mi padre también fue un hombre muy excelente como padre.